Eres un niño que comienza la vida. Eres un joven que se debe preparar. No tires todo por ir a la guerra. Busca tu sueño, déjalo volar. Y no te dejes convencer. Y no te dejes. Buenos días, mi nombre es Juan Campuzano, instructor del programa Mambrú No a la Guerra en el área de danzas. El proceso con los niños del taller de danzas de salsa ha sido muy productivo, ya que ellos son como una esponjita que absorben mucho lo que uno les transmite. Es sorprendente de la forma que tú empiezas con una rutina y ellos la van apropiando a lo que ellos más o menos saben hacer, y les va muy bien en cuanto a esto. Sí, porque es muy fácil trabajar con ellos, es muy enriquecedor lo que uno aprende con ellos, se aprende mucho la humildad y demás cosas. Cada día voy aprendiendo más, que es algo que, donde podemos pasar un tiempo agradable, bien en comunidad y pues compartir con los muchachos. A mí me parece que ahí podemos aprender muchas cosas, por ejemplo, a no estar en la calle, sino estar esforzándonos para ser alguien grande en la vida. Dentro de las cosas que hemos tenido acá, realmente las oportunidades que ellos encuentran han sido muy pocas. Al estar nosotros presentes en el sector con el proyecto de Mambrú, lo que hemos querido es brindar una oportunidad de un espacio, de una capacitación que tiene como único fin tener la atención de ellos, tener la oportunidad de brindarles nuevos conocimientos y alternativas distintas a estar pues compartiendo en calle, sino que puedan compartir con sus mismos compañeros, pero en un espacio cerrado del cual hay personas que están a cargo de ellos, que están vigilándolos y pendientes de lo que ellos hacen. En esta UPZ los factores de riesgo que se presentan son muchísimos. Uno de ellos es el reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley. El otro es el reclutamiento de lo que tiene que ver con las pandillas. Lo otro tiene que ver con la parte del consumo de sustancias psicoactivas. Y lo otro tiene que ver con la violencia que se presenta en las calles, con la violencia que se presenta entre las diferentes fronteras invisibles o cuadras dentro del sector. Bueno, considero que es fundamental este tipo de iniciativas y sobre todo en sectores como estos, periféricos, quizás alejado de la ciudad uno, porque pues es muy difícil que a ellos les lleguen propuestas, iniciativas o gente que quiera trabajar y que esté dispuesta a trabajar fuertemente con ellos. Dos, porque es la manera más importante de pronto de resaltar y rescatar que los niños y los adolescentes están hechos para cosas diferentes a la guerra, para cosas diferentes a la delincuencia, sino que más bien en esas edades es como la oportunidad de tener cómo conocerlos a ellos desde sus talentos, desde sus saberes, que a pesar que son cortas edades, es mucho el aprendizaje que dejan en nosotros los adultos. Entonces creo que este tipo de iniciativas fortalece esas enseñanzas que ellos nos pueden brindar y las oportunidades que ellos pueden tener para surgir